Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Zona B, el magazine de los Vallecaucanos. Gracias a ustedes porque he notado por allí que nos están en contacto con nosotros en las redes sociales y también a través del canal CNS Cali. Recuerden que estamos allí todos los días, de lunes a viernes, en tres horarios, así que no se lo pueden perder. El día de hoy vamos a iniciar nuestro programa y lo hacemos desde acá, desde la monumental Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en la ciudad de Cali, sobre la calle Quinta, para llevarles a ustedes una edición más de nuestro programa Zona B. Y precisamente como estamos acá, en las instalaciones de la biblioteca, queremos compartir con ustedes una información muy importante. Ustedes saben que pues en la pandemia las personas tienen que seguir disfrutando de las actividades que se realizan en la biblioteca, las que se han venido realizando. Pues ahora la Gobernación del Valle ha implementado la oportunidad de que a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, los niños, las personas y las personas con discapacidad tengan la posibilidad de seguir disfrutando de diferentes actividades. Veamos. Hemos logrado hacer a través de la pandemia, de no quedarnos quietos, de saber que todos los programas tienen que seguir funcionando porque nosotros no podemos dejar a nuestra juventud y a nuestra niñez sin seguirles llevando toda la diversión que había a través de los programas de la biblioteca. La biblioteca departamental salió a la virtualidad. En ese momento salimos con tres de nuestros programas, como era La Hora del Cuento, El Cuento del Abuelo y toda la oferta que hay a través de la plataforma Overdrive de autores. Es por eso que ustedes encuentran en la biblioteca departamental constantemente talleres, hemos tenido exposiciones, hemos tenido conciertos, talleres literarios, lanzamiento de obras literarias. Desde la biblioteca departamental, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, hemos trasladado nuestros talleres sobre tiflotecnología a través de la oferta digital, utilizando tutoriales, la cual ha permitido a la población con discapacidad visual a aprender al acceso a la información.